Ingeniería informática, impacto social y ambiental. Las carreras tecnológicas se han ganado un puesto privilegiado en el mercado. Cada vez más, las compañías requieren de puestos asociados a tareas tecnológicas como ingeniería en sistemas informáticos, desarrolladores de apps móviles, big data y ciberseguridad. Es precisamente por esta razón que la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, coloca la carrera de ingeniería informática como una de las 10 con mayor demanda en el país. Veamos el caso de éxito de Diego Chávez, quien estudió esta carrera. Yo fui estudiante en el Colegio Técnico Don Bosco. Yo fui egresado del año 2014. Estudié en el Colegio de la Especialidad de Informática en Desarrollo de Software. Y después de ahí, gracias a la práctica que realicé en el colegio, pude quedarme en el campo laboral, específicamente en la empresa IBM, que ahí se desempeñan diferentes servicios. En el 2015, que fue el año que yo entré, yo ingresé en la posición de Software Packaging Specialist, que consistía en la elaboración y desarrollo de instaladores para diferentes computadoras. Yo, después del colegio, empecé a estudiar en el año siguiente en la Universidad Castro Carazo, específicamente en la carrera de Bachillerato en Ingeniería Informática. Esta carrera fue la mejor elección para mí, ya que podía continuar el técnico medio que yo ya había obtenido en el colegio y también podía desenvolverme en la rama de informática que más me gusta y más me apasiona, que es la parte de programación. Durante estos años, desde el 2015, fui llevando las materias, fui desenvolviéndome poco a poco y gracias a todos los conocimientos y todo lo que he obtenido en la universidad, en el año 2018, específicamente en el mes de septiembre, empecé a trabajar igual en IBM, pero en la posición de desarrollo de aplicaciones, específicamente en una plataforma web. Y gracias a esto he podido crecer en la parte laboral y en la parte también como persona, ¿verdad? Ha sido una educación integral. Yo pude desarrollar un proyecto como parte de la práctica empresarial de la universidad y lo desarrollé en el mismo colegio donde estudié, en el Don Bosco. Ellos tenían una necesidad de mejorar el proceso de evaluación de proyectos científicos e innovadores que presentan durante la Spotec, que es una feria que el colegio tiene. Esta feria necesitaba una aplicación web donde podían digitalizar la evaluación de estos proyectos. Y gracias a este proyecto que yo realicé, se pudo tener un ahorro ambiental muy importante. Aproximadamente 3.600 hojas de papel no fueron utilizadas y ese ahorro se vio de gran manera en el colegio. Bienvenidos a un nuevo programa de Orientados. Gracias por acompañarnos una semana más. Hoy nos acompaña María del Carmen Gamboa. Ella es la directora de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Castro Carazo. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, veíamos al inicio que vamos a hablar un poco de la carrera de Ingeniería Informática enfocada en el impacto social y ambiental que tiene precisamente esta carrera. Entonces, ¿qué le parece si iniciamos hablando un poco de cómo una carrera como la Ingeniería Informática puede impactar positivamente a nivel social? Sí, claro. Bueno, todo lo que es las tecnologías de información y comunicación están inmersas en todas las organizaciones. Todos los procesos y funciones que se realizan tocan las tecnologías de información. Toda esta transformación digital de la que estábamos escuchando ahora hablar es precisamente lo que nos viene a ayudar a que la ecología sea la que predomine en estas áreas. ¿Cómo? Bueno, vamos a ahorrar papel, vamos a hacer que las funciones de las personas sean de hecho más fáciles, vamos a ahorrar tiempo y definitivamente las tecnologías vienen a impactar en todas las áreas, ¿verdad? Vienen a transformar, vienen a gestionar y
todo lo que son los diferentes procesos dentro de las empresas van a verse impactados de forma positiva utilizando todas estas tecnologías. Muchas veces se cree que las carreras tecnológicas vienen a reemplazar el talento humano, ¿verdad? Cada vez que escuchamos que la tecnología hace que cada vez se necesite menos de las personas, que reduce los puestos de trabajo, pero más bien viene a generar un impacto positivo y es necesario la persona detrás de todos estos sistemas, de toda esta programación. Sí, en ese sentido, definitivamente lo que vamos a tener en estas áreas es que los procesos repetitivos son los que van a ser sustituidos por las tecnologías, pero el pensamiento, la resolución de problemas, la lógica, la innovación y la creatividad definitivamente son parte de nosotros, los seres humanos, y eso nunca va a cambiar, por lo menos en mucho tiempo, ¿verdad? A menos que empecemos a hablar ya de aspectos como la inteligencia artificial, pero de momento todo lo que son procesos repetitivos es lo que podemos pensar que van a ser sustituidos por las tecnologías de información. Usted mencionaba que precisamente la innovación y la creatividad son necesarias en esos procesos. Muchas veces también, hablando de mitos, se cree que la ingeniería en sistemas, en esta carrera no es necesario aplicar la creatividad, que es una carrera muy cuadrada, de muchos sistemas, que solamente la matemática es importante. Sino en esta área definitivamente la innovación y la creatividad es uno de los factores importantes porque nosotros constantemente tenemos que estar resolviendo problemas y resolviéndolos de forma eficiente. Entonces para eso es que se necesita precisamente personas que puedan gestionar, que puedan innovar, y que puedan dentro de las organizaciones resolver los problemas, pero de una manera creativa y diferente. María del Carmen, parte del enfoque que nos gusta presentar a nuestros usuarios y a las personas que nos siguen es brindarles opciones y alternativas para su crecimiento profesional. Es decir, que puedan conocer un poco más cuáles son los requerimientos del mercado. Veíamos al inicio que CINDE coloca precisamente la ingeniería en sistemas como una de las 10 carreras con más demanda. Por lo tanto, es una buena alternativa para las personas que quieren colocarse de manera fácil y rápida en el mercado laboral. Hablemos de qué tipo de tareas desarrolla un ingeniero informático para las personas que tal vez no saben qué estudiar y tal vez piensan que solamente es programación, pero no, va mucho más allá. Sí, bueno, la programación es una de las habilidades que todo ingeniero o ingeniera informática debe tener. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que para poder llegar a resolver los diferentes problemas dentro de las empresas, se necesitan habilidades. Esas habilidades van más allá de solo la programación. Por ejemplo, vamos a necesitar trabajo en equipo, porque generalmente en el área de ingeniería informática se trabaja con equipos interdisciplinarios. Usted tiene que relacionarse con las personas. Se cree que la ingeniería informática es un poco deshumanizada también porque solamente trabajo con la computadora, pero no es así porque nosotros trabajamos constantemente con las personas. Son ellas las que nos dicen cómo es que quieren que los problemas se resuelvan. Y por supuesto, utilizando toda una serie de herramientas para poder hacer los procesos de mejor manera. Entonces, aparte de la programación, podríamos decir que necesitamos trabajo en equipo, necesitamos una mente flexible. ¿Por qué? Porque con todos los cambios que hay actualmente, usted necesita resolver problemas de manera diferente. Hoy tenemos una tecnología y mañana cambia. Entonces, al cambiar, yo tengo que tener mi mente totalmente flexible para que se adapte a todas estas tendencias que actualmente nos sobrepasan en algunos momentos. Entonces, una de las habilidades es la programación, por supuesto, pero no es la única. Son muchas más y esas nuevas habilidades que tenemos actualmente nos permiten precisamente hacer que la informática se vea de una forma diferente, de una forma que viene a impactar la sociedad de manera positiva,
con toda esta transformación digital. Ahora usted desde su trabajo puede verificar si en la refrigeradora de su casa se le agotó la leche, por ejemplo, y tiene que comprar. Entonces, todas estas nuevas tendencias del Internet de las cosas vienen a cambiar totalmente nuestra manera de pensar. Usted mencionaba algo importante y es la actualización. En todas las carreras siempre es importante estar actualizándose, uh-huh. pero más aún en las carreras asociadas a la tecnología. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, para una persona que se graduó hace 3 años de ingeniería informática, estar actualizada con los nuevos programas, con las nuevas herramientas uh-huh. digitales que hoy los ingenieros están utilizando en su día a día? Sí, bueno. Todos tenemos que estar siempre actualizados porque en esta sociedad tan cambiante tenemos que estar actualizados. Pero especialmente en el área de informática, sí, el autoaprendizaje es una de las habilidades que se tiene que tener. La investigación. ¿Por qué? Porque, como le mencionaba hace un ratito, todo cambia a cada segundo. Entonces, tenemos que estar actualizados para poder ser competitivos en el mercado. A veces creemos que eso es una desventaja, pero más que una desventaja, nos permite ser más competitivos en el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos que estar siempre en el top de lo último que sale para poder responder a todos estos grandes retos que tiene la sociedad y que tienen todas las organizaciones. Además de estarse actualizando, ¿qué papel juega el manejo del inglés en esta carrera? Bueno, actualmente prácticamente un ingeniero informático no se visualiza con solamente un idioma. La incorporación de todas estas empresas transnacionales que actualmente tenemos nos obligan definitivamente a tener como mínimo un segundo idioma. Nosotros en la Castro Carazo tenemos dentro de nuestro plan de estudios 5 niveles de inglés que le permiten al estudiante tener un nivel en el idioma inglés bastante alto. Así que definitivamente para poder ser competitivos en el mercado y para poder colocarse en una de estas empresas necesitamos un segundo idioma. Necesitamos también que la parte de especialización tenga muy buenas bases conceptuales, pero aparte de eso, también necesitamos tener habilidades de autoaprendizaje, de investigación, de pensamiento flexible, de creatividad, innovación, que vienen a hacer la diferencia dentro de las empresas, esas personas. Gracias. Los invitamos a ustedes también a dejar sus preguntas por medio de esta transmisión para que pues, podamos aprovechar el conocimiento de María del Carmen en esta área. Además, es otro de los mitos que están muy asociados a esta carrera es que es una carrera para hombres, o eso es lo que se ha creído por muchos años, sin embargo, no es verdad. Hablemos de la importancia de contar también con un equilibrio, más bien, sí. Un equilibrio de género en esta carrera. Sí, bueno, esta carrera históricamente se ha conocido como una carrera más de hombres, pero los estudios han demostrado que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas habilidades, la lógica, matemática, la resolución de problemas, tanto para hombres como para mujeres, es exactamente igual. Lo que ha sucedido es que conforme la mujer va avanzando, la cultura va haciendo y los estereotipos va haciendo que ella piense que no es lo suficientemente competitiva en esas áreas. Pero dentro de la universidad nosotros actualmente tenemos un proyecto que se llama Nosotras, que precisamente eso es lo que pretende, incorporar más mujeres a la tecnología. Porque si tenemos más mujeres en estas carreras en las cuales son tan competitivas que tienen mucha oferta laboral, en donde salarialmente se les paga mucho mejor, las familias van a también a estar mucho mejor. Dentro de la universidad de este proyecto, nosotras lo que pretende es eso. Número 1, que más mujeres se incorporen en la tecnología. Número 2,
que las que ya están ahí logren concluir con éxito también la carrera, porque nos dedicamos a cuidar la familia y entonces abandonamos nuestros estudios. Y como tercero y un punto muy importante es la sensibilización de los hombres en esta área, en la cual también creemos y sabemos que ellos son nuestros aliados durante todo nuestro trayecto. Entonces, esos tres ejes para nosotros son fundamentales dentro de la Universidad Castro Carazo. Gracias. En este momento vamos a ver preguntas que tienen los estudiantes sobre este tema. Veamos la primera. Hola, mi nombre es Raquel Rivera y soy estudiante de la Universidad Castro Carazo en la carrera de Ingeniería Informática. Y a mí me gustaría saber qué otras habilidades desarrollo yo siendo estudiante de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Castro Carazo. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas habilidades que se desarrollan? Esta pregunta me encanta porque creemos que a veces la parte de Ingeniería Informática es únicamente especialización técnica y no. Definitivamente el emprendedurismo es una de las áreas que nosotros desarrollamos grandemente dentro de la universidad para que puedan formar sus propias empresas. Otra de las áreas es el autoaprendizaje, eso es una habilidad que definitivamente se tiene que tener, la parte de investigación también, y trabajo en equipo, pensamiento flexible, creatividad, todo ese conjunto de habilidades son parte de nuestro modelo educativo dentro de la universidad, así que son habilidades que van a tener nuestros estudiantes. Veamos otra de las preguntas de los estudiantes. Hola, mi nombre es María Fernanda, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Castro Carazo. Me gustaría saber qué iniciativas tiene la Escuela de Informática para nosotras las mujeres. Tal vez retomar muy puntualmente nosotras el proyecto. Perfecto, sí, claro. El proyecto Nosotras es una de las cosas que nosotros tenemos para las chicas. Bueno, también indicarles que este proyecto no solamente es para las chicas en el área de ingeniería informática. En forma general, acompañamos también a las chicas de las diferentes carreras y tenemos en este proyecto tres espacios muy bonitos. Uno que llamamos el Círculo de la Sabiduría. Ese Círculo de la Sabiduría es para empoderar a las chicas en la parte afectiva. Otro gran espacio que tenemos es la parte de profesionalización y al final hacemos un cierre que es para defensa personal, le damos jiu-jitsu, capoeira, que se diviertan un poco y que también liberen esa energía. Se trata de formar entonces profesionales de manera integral. Va más allá de lo que aprendamos en las aulas, sino aprender para la vida. Esa es parte de la metodología de la universidad. Exactamente, Silvia. Realmente son personas integrales que tienen una gran fortaleza en su área de especialización, pero que también son personas que tienen también habilidades que les permiten formarse integralmente como ciudadanos respetuosos en ambientes libres de exclusión. Entonces, en ese sentido, sí tratamos de que nuestros estudiantes vivan ese tipo de espacios. Veamos otra de las preguntas de los estudiantes sobre esta carrera. Hola, mi nombre es Yudesan Chan, soy estudiante de la Universidad Castro Carazo, estudiante de Ingeniería Informática. Mi pregunta es, ¿tiene la universidad programas cortos que me permitan entrar a trabajar incluso antes de concluir esta carrera en Ingeniería Informática? Sí, claro, nosotros tenemos varios programas, no solamente la Ingeniería Informática como bachillerato, sino que tenemos programas cortos como los técnicos que duran aproximadamente un año. Tenemos un técnico en redes certificado por Cisco, tenemos también un técnico en soluciones informáticas y un tercero muy bonito que por lo menos a mí me encanta también, que es el desarrollo de aplicaciones móviles en dispositivos Android.
Repasemos, o más bien hablemos un poco de la oferta académica a nivel de bachillerato, licenciatura en esta escuela. Bueno, dentro de la carrera de Ingeniería Informática tenemos el bachillerato, que es específicamente Bachillerato de Ingeniería Informática. Tenemos dos licenciaturas. Dentro de estas licenciaturas, una de ellas tiene la especialidad en desarrollo de software, que es precisamente la continuidad de nuestro bachillerato. Nuestro bachillerato tiene un énfasis en desarrollo de software y esta licenciatura le permite formarse en ese mismo énfasis. Tenemos también otra licenciatura que se llama Tecnologías de Información y Comunicación. Esta licenciatura tiene tres ejes. Uno de esos ejes es bases de datos, el otro es telemática y un tercer eje que es también desarrollo de software. Estas tres áreas son precisamente áreas que están actualmente en las últimas tendencias del mercado. Así que tenemos realmente para escoger un gran abanico en el área de ingeniería informática para que se pueda escoger. Y aparte de eso, pues tenemos los tres técnicos y la gran fortaleza también que tenemos los idiomas que permite que el estudiante pues salga también formado en un segundo idioma. Que salga preparado. Que salga listo, exactamente. Veamos la última pregunta sobre este tema. Hola, soy Alejandro C. González, actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Informática y quisiera saber cuál es el perfil profesional con el cual saldré de la carrera cuando me gradúe. Bueno, súper interesante esa pregunta. El perfil es como un poco recopilar todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Nuestros estudiantes tienen que ser líderes transformadores dentro de las empresas para que puedan gestionar todo lo que son las tecnologías. Ellos mismos tienen que ser diseñadores y desarrolladores de software. Van a impactar dentro de las empresas y por ese motivo, pues para nosotros una de las grandes habilidades que deben de tener es el liderazgo, para que ellos en el lugar donde están puedan resolver de mejor manera todos los problemas que se tengan en la parte tecnológica. Así que nuestro perfil, aparte de una gran fortaleza en la parte técnica, también tiene una gran fortaleza en la parte de habilidades y el idioma. Bueno, algo importante es que muchas empresas transnacionales buscan a Costa Rica y buscan el talento humano precisamente porque estamos capacitados o porque encuentran en Costa Rica un talento humano atractivo. Vamos a ver en este momento un dato interesante con el ¿Sabías qué? De Orientados. El informe de competitividad global 2018 del Foro Económico Mundial señala que Costa Rica lidera el camino para desarrollar las habilidades técnicas de la futura fuerza laboral por encima de Irlanda, Francia, Corea del Sur e India. Bueno, eso es un dato interesante. Definitivamente, bueno, aparte de que es un dato súper interesante, también podemos decir que acá en Costa Rica, ¿verdad?, viendo unos estudios que hace poquito salieron, con la gran cobertura que tenemos de internet en todo el territorio nacional, eso permite también que las tecnologías de información puedan llegar a todos los rincones del país. Sí, tenemos alta cobertura. Tenemos alta cobertura. Precisamente en redes nos están haciendo preguntas. Dice una de las preguntas, ¿se puede empezar a trabajar en esta carrera antes de terminar los estudios universitarios? Generalmente se empieza a trabajar antes y esa es una de las características que tienen nuestros estudiantes. Aproximadamente cuando van como por el cuarto o quinto cuatrimestre ya ellos están con un nivel en la parte técnica y en la parte de habilidades blandas suficiente para que puedan entrar a trabajar, así que tienen una gran oferta. También nos preguntan, ¿qué tan flexibles son los horarios para personas que ya trabajan? Los horarios universitarios, por ejemplo. Ajá. Bastante flexibles, nosotros tenemos horarios en las mañanas y en las noches,
e incluso en algunos cursos sábados y domingos. Entonces, prácticamente hay para los diversos horarios laborales que existen. Ahora mucha gente trabaja en las noches y tiene libre la mañana. Entonces, esos horarios les quedan perfectos. Nos dicen, bueno, vamos a ver acá porque nos están pidiendo que repasemos un poco cuáles son las labores que puede terminar desempeñando un ingeniero informático. Ok. Bueno, un ingeniero informático puede ser desarrollador de software, puede ser técnico en la parte de redes, puede trabajar en la parte de infraestructura, gestionar la infraestructura. También puede trabajar en la parte de sistemas operativos, gestionando sistemas operativos. Todo lo que es la administración y gestión de las diferentes tecnologías de información dentro de las empresas. Podría también diseñar, analizar e implementar los diversos programas que desarrolla. Un sinnúmero de actividades. Pues sí, dentro de lo que es análisis, claro. Desarrollo, en la parte de seguridad pueden ubicarse, en la parte de redes, en la parte de desarrollo, infraestructura. Excelente. Bueno, María del Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Orientados. Ya se nos fue el tiempo, pero gracias a usted, Silvia. Y vamos a ver algunos de los principales errores que se asocian con esta carrera. Veamos. El primero es creer que un ingeniero informático trabaja específicamente en programación. Ya vimos que la programación es una habilidad importante para el informático, pero que actualmente existen muchísimas especializaciones. También los ingenieros informáticos no son creativos. Esto es un error pensar esto. La habilidad creativa y la resolución de problemas requieren de gran imaginación y esto es fundamental durante toda la vida de un informático. Y otro de los errores es que se requiere ser un genio en matemática para estudiar esta carrera. Las matemáticas las utilizamos en todas las áreas que nos desempeñamos y son fundamentales para desarrollar un pensamiento lógico y analítico. Sin embargo, las habilidades blandas también son fundamentales en el campo laboral. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Orientados. Los esperamos el próximo lunes a la 1:30 y recuerde que puede enviarnos sus sugerencias sobre temas y sus consultas. Nos vemos la próxima semana.